parar en cabina. Yo en cabina. Estamos confeccionando cosas antes de arrancar. Esperamos al pique. Vamos a alinear, ponemos a alinear, Chief, turn on the ground power. Yo lo preparo para que esté listo para arrancar, Copy. Ground power is now on. Por cierto, el otro día leí que se ha muerto la mujer esta que hace las grabaciones de las cabinas, la Bitchin' Betty esta. La Betty, sí. Como dato curioso. Yo lo vi en un reportaje hace ya un tiempo, y era una tía mayor, y hacía gracia verla decir las expresiones, o sea, las frases que había grabado. Sí. Sí, sí. ¿Pero qué lo hacía? ¿Para los aviones reales o para el juego? No, para los reales. Lo de Betty se hizo porque hay un estudio en aeronáutica, yo solo estudié cuando estudié la carrera, que el cerebro masculino tiende a prestar mayor atención a una voz femenina. Uh-huh. Curioso. Sí, sí. Por la cuenta que nos trae. Por la cuenta que se ve. Sí, sí. Dices, hostia, la mujer. No, y que le relaja más también, había estudios de eso. Sí. Que les menos. Bueno, yo estoy listo para abrir. Listo. Listo. Bueno, pues vamos a briefing. Y bueno, la descripción es la de siempre. Y tarea 04, Homs. La ciudad de Homs ha sido asaltada por las tropas rusas. La estación de tren de la ciudad y una base de helicópteros cercana al centro urbano han sido los objetivos atacados. Vale. Activo la misión en F10. Otro. Tarea 04, Homs. Ahí está. Y briefing actualizado. Volvemos a briefing. Objetivo de la misión. La ciudad de Homs, tal, que está en BU-84, ha sido asaltada por las tropas rusas. La estación de tren de la ciudad y una base de helicópteros en las afueras del centro urbano han sido los objetivos atacados. Deben atacar ambas posiciones marcadas en el mapa y causarles el máximo daño posible. Armamento. 4 Maverick y 2 121. ¿De acuerdo? Copy. Maverick, los L, los de abajo del todo, ¿eh? Sí, lo digo para dólar, que a veces. Sí. Yo estoy acostumbrado el otro a otros y me hago un lío. Pero sí, ya lo tengo acabado. Request rearming. Copy.
y códigos. Para mí, 1-2-3-1. 1-2-3-2 para mí. 1-2-3-3. 1-2-3-4. Listo. Vale. Vamos al mapa. Y lo que me temía. Rearming complete. A ver. No he puesto las marcas, pero las voy a poner ahora. Estaba leyendo, estaba diciendo ahí, me da que no puse las marcas, y efectivamente, bueno. Pasará. Ahí. Ahí están ambas dos. ¿Las veis? Sí. Vale. Okay. No las veo. ¿No las ves? No. Abajo. Derecha. Cuadrícula Bravo Unifor 8-4. Debajo del tanque del K-135. Un poco más abajo de donde está pasando el tanque. Vale, pues por ahí anda, sí, ahora la encuentro. Vale. Bueno, J, elige. ¿Las dos? Sí, entre las dos elige una. Venga, va la de la derecha. Bueno, la estación de tren para nosotros. Me apunto las coordenadas. O cada uno se apunta por sí mismo las coordenadas, lo que queráis. Yo ya las tengo apuntadas. Vale, perfecto. No hay waypoints, ¿no? En el... No, ten en cuenta que son por tareas, entonces no... Ah, vale. No, no, como había waypoints en el mapa, quería ver pues, si los tenía, vale. ¿Cuál elegiste al final? ¿La de izquierda o la de la derecha? ¿La vale. vas a coger con el scratch o apuntamos? Pecha. Funciona, ¿eh? El scratch pad, porque eso es del servidor. Pero no obstante, las tengo, ¿eh? Si es necesario... No tenemos waypoint, entonces vale, yo las tengo de casi, si las quieres. Ponte. Estoy poniéndolas. El bingo, 3000. Sí. Te salen 146.1.
Ahí sí. Sí, a mí sí. Ya, rumbo 1-3-4. Vale, ¿qué iba a decir? Probablemente habrá que hacer repostaje en el 135. Si quieres volar, ponte depósitos de combustible y lleva 4 GB12. Me da igual, lo que tú mandes. No, no, a ver, si no vas a poder hacer repostaje, tendrás que llevar depósito. Vale, pues si no, me pongo. Si, vale, sí. Si no, no llega. Así no me arriesgo a quedarme a mitad. Vale, pues listo. No he puesto esto. El cisterna va a ser el 135. Tacan 35, radio 235. Bueno, uno listo para arranque. Listo. Tres listo. 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 Venga, tenemos permiso para arrancar. Arrancando. A rodar. Listo. Rojo uno listo. Dos listo. Venga, vais por delante. Llamaros Bravo, ¿vale? Que estamos más acostumbrados a eso. Vosotros Alfa, vosotros Bravo. Despegamos primero, Bravo. Sí, sí, vais por delante, porque vais un poco más lejos. En comillas, vale. Solo, así, Bueno. Sí. Somos solo 5 millas, digo, porque estáis adelante en la cubierta vosotros. ¿No queréis? Venga. No, digo que hay 5 millas. Nosotros tenemos 153 millas. 54. No hay casi diferencia. Vale, vale, venga, voy yo por delante. Y estáis más adelante vosotros, si queréis ir despegando para no... Insubordinación. Sí, ve, bueno, pues, vamos. Motín a bordo. Oh, Pues ahora voy yo. Alfa 1 rodando. Dos. Rodando. Quita los calzos, Dólar. Si no, ya le dije al tío este que los quitara, tío. No, yo los veo puestos, tío. Si te sale, es un bug. Si no te sale, es que siguen puestos. No te... Ahora, en teoría, igual se me habían olvidado. Os lo había dicho que los quitara, se me ha pasado. Tres rodando. Rodando.
Alfa 1 listo. 2 listo. 3 listo. Venga, 1. Prueba motor. Todo en verde, motor, rolling, rolling. 2, motor. Verde, rolling. 1, aire. Motor. 2, al aire. Probando. Dirección 165 a 3000 pies. Uno limpio. Vale, bravo, listo. Bravo, uno. Todo listo. Está listo. 3000 pies, estabilizando. Corto gases. Chunen, lo tengo aquí detrás. Yo, Dólar, detrás, ¿dónde andas? Detrás de él. Alfa 2, entrando en formación. Ahí te veo. Vale. Vale, 950 RPMs. Apagamos luces, encendemos sistemas. ¿Me sigue, Decar? Sí. Venga, viramos a izquierdas hacia Whisky 1. 2. 3. Bueno, estoy en 950, DK. 3000, 1010. Ahí, estabilizando ahí, sobre Whisky 1. Venga, 2 picha arriba. Vale, pues reduzco a 900. Mantengo ascenso 5 grados y miramos a la izquierda hacia Whisky 1. Vale. Harás lo que puedas, tú irás muy pesado. Tranquilo, voy detrás. Y irás muy, muy, muy pesado, o sea. Vale, estabilizo. Jugador, no puedes pasarte al asiento del artillero, ¿no? En el Apache. No. Si jugáis en solitario, me ha escrito uno en el canal de YouTube, si jugáis en solitario, lo que hay que hacer es pasar, si se os descontrola el helicóptero, te pasas al asiento del artillero.
y Josh te lo coloca, sí, claro. Te lo coloca bien. Tienes el hover perfecto, el Josh, sí, claro. Claro. A vuestra izquierda. ¿Hay enemigos aéreos? Muy bien. ¿En esta misión? Sí. No, el inteligencia no ha dicho nada, ¿por? Porque llevo unos Sidewinder, por si acaso, en vez de los HARM. Se ha equivocado. Sí. Pues lo vais a llevar mal, ¿eh? Pues sí. Bueno, ya os apoyaremos. Vamos a tener bronca, ¿eh? Ya os apoyaremos si nos es posible. Vale, Decker, como me sigues, voy a acelerar un poco a 950. Un buen viaje, ¿eh? Repostamos antes, ¿verdad? Pues yo creo que sí. Para hacer el ataque en condiciones, yo creo que sí, que vamos a tener que repostar. Ataca, pues sí. Está a 178 millas y se ha alejado. Está más cerca del objetivo. Hostia, qué lejos ha ido, ¿no? El objetivo está a 113. Sí, sí. Es que juega hasta donde se ha ido. Y ya está de vuelta, ¿eh? Pero 21.000 estabilizamos. Que si no. Por cierto, Niles, FF. Sí. A ver, tenemos aquí al lado el 130. Podríamos repostar en él. Estamos muy llenos ahora, ¿no? Y además, 114 millas, 6.500 tenemos para ir, atacar y volver, sin necesidad de repostar. Vale, vale. Venga, bajamos 850 de repente. ¿Qué tal lo llevas, Dólar, con esta altitud? Genial. Bien. Mientras no se le vaya la pinza como ayer. Sí, esperemos que no. Estabilizamos en 20. A mí me dice que podríamos realizar 457 millas náuticas en estas condiciones. A ver, es que luego cuando ataques vas a estar acelerando, subiendo, bajando, ahí es donde ya, ese es el problema, sí. Eso digo que en el viaje de vuelta es cuando te dices paro a repostar y le echo un poquito, ¿sabes? Para llegar, pero yo creo que vamos bastante bien para llegar a zona y atacar. Ajá. Sí, vamos a intentarlo, sí, porque ya luego a ver cómo nos queda el 135, porque ahora es una locura irse hasta allá, aunque está de regreso, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas.
que no entiendo es por qué ha salido ese mensaje. Rijo un poco a la izquierda de cara. Y apago luces en sí. 6.3. 6.3. Vale, reducimos a 900. Chunen, cuidado, cuidado, cuidado. Me vas a causar un infarto, Chunen. Me llevo ahí muy separado, ojo. Uy. Tranquilo, que ya le tomo la matrícula. Guardar. Vale, vale. Tú graba, saca el móvil y graba. 6 puntos del carnet. Uh-huh. ¿Os aparece? Le pregunto a Bravo. ¿Os aparece el FF en vuestra dirección? Sí, afirma a las 12. Sí, vale. A nosotros no. Sí, tenemos el FF en 130. Sí, pero no justamente en nuestro waypoint. No, un poquito a la izquierda. Sí, por eso, justamente el de ellos. Los fondos ahí dan, espera. No sé si debería pasarse uno para aquí, para el grupo este. Si tal me voy yo para el otro, quedamos tres aquí. Yo voy de pegote, así que lo que queráis. Chunen, ¿te pasas con J? Bueno, si no, dejaré así y a ver qué pasa, a ver qué va pasando. Bueno, eso, a ver, y si no, luego apoyamos. Oye, estos son los mensajes de la misión anterior. No entiendo por qué saltan. No entiendo. Tan chocholo, sí. Corrijo derechas, corrijo rumbo, Propio. De combustible 1, 6.1. Alfa 2, 6.1. 10.1. Entramos en territorio Comanche. Estamos sobre la costa. Sí.
Bravo. Sí. No entréis a saco con vuestros 222 de gastar la batería. Uh-huh. Y nosotros probaremos a hacer lo mismo, porque probablemente con ese CF amenazando nos disparen también a nosotros, ¿eh? Habiendo solo... Que hay un 10 ahí. No lo sé. Perfecto. Tiene pinta, sí. Tiene pinta, sí. Líder de 59 millas. Fencing. Venga, fencing, sí. Ahí al este de Whisky 1 de Car se ve como una montañita. A ver si podemos usarla para. Para escondernos. Cisterna está a 69 millas, ¿eh? Sí, pues esto está a 57, lo tenemos nosotros ahora. Decar, corrijo a la izquierda. Hay columnas de humo. Visual con columnas de humo. Joder, señores. Se me quedó bloqueado el ordenador. Me cago. Puta, tío. Oh. Tengo la negra, tío. Oh. Sí. La madre que va. Hay objetivos. Vosotros a la costa, yo voy a intentar salir y pillaros. Lástima, Juan. Me separo un poco para rastrear. Vale, copy. Ahora. Hay cubierta de nubes, ahora no se ve nada. El objetivo que era, aparte de los SAMs, que era blindados y eso que haya por ahí o... Sí, mira el briefing. Se ponía... Deben atacar ambas posiciones, marcas en E y causarles el máximo daño posible. Sí, sí, pero... Bueno.
bajar. Sí. Por lo menos por debajo de las nubes. Sí, sí. Además, si queremos que se desgasten los SAM, va a haber que bajar. Sí. Venga, empezamos ya el descenso. Okay. Gases, así para ir ahorrando. Vale, veo una batería, parece un SAM 3, ¿eh? No, los que llevan los misiles esas. Yo nunca me fijo cuáles son los de 4 en 4. Creo que es un SAM 3. De todas formas voy a. Un 3-6 saltó un 3-6, ¿lo ves? En el radar guardado. Vale, sí, pues sí. Sí, es que los que tienen las lanzaderas estas de 4 misiles son el 3. Pues se tiene un rango de 13 millas, va a ser el 13. Sí, pues hay que acercarse. De todo lo malo. Veo blindados. Afirma. Yo tengo un blindado que está de espaldas. Voy a atacar a ese, ¿vale? Vale. En principio, ¿eh? Porque igual no podemos acercarnos, ya vamos a ver. Vale. El que tú cometas tiene un camión de combustible a la derecha. A ver, espera un poquito, que ahora no veo nada por la nube. Vale, no, mira, enfrente de ese, que hay otro de espaldas que estoy viendo, hay uno de frente. Cojo el otro. Sí, eso es. Vale, pues cojo yo el otro, el que está de frente. Vale, me tengo que abrir a la derecha porque si no, tiene un soldadito también, si no, un edificio me molesta. Vale, tengo armado los Mavericks, estamos a 19 millas. Sí. Vale, Decker. Me voy para abajo, Decker. Vale. Y con las nubes no veo nada. Entre 12 y 14 mil pies las nubes desaparecen. Yo estoy un poco más abajo, estoy en 12. Sí, por la altura del terreno. Te veo ahí delante de mí, estás por delante. Vea, un 8. Un 8. Un 8. Vale, cambiamos a. Bueno, vas tú por delante. Nuestro, ¿eh? Vas por delante, sí. Atácale tú. Sí, venga. El 8 es nuestro, ¿eh? Está en nuestra zona. Ok. Semillas. El rango máximo del Maverick. ¿Por qué no me? O de modo aire tierra, mierda. Magnum 15. Y un 15, me cago en 10. Bueno, has tirado un Magnum, ¿no? Sí, afirma. Pero yo creo que va para hacia el 8, ¿eh? A ver qué hace el 122. Si no, a desgastar las baterías, ¿vale? Copy.
vamos a poder con ellos. Pluma, 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 pluma. Venga, el osa destruido. Copy. Sí, pues la pluma no sé si, si viene a por mí. Voy al suelo, me voy al suelo. Va, rifle. O mango. Tener cuidado en nuestra zona hay un 15 activo, ¿eh? Sí, sí. Venga, me voy a acercar, me elevo, a ver que dispare. Y de espuma avisa, Chune. Magnum. Pasa al 15, ¿no? Sí. Dos, dos Magnum, ¿eh? Dos Magnum al 15. Pues me parece que te voy a apoyar con un tercero. No, 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 no lo voy a hacer. Porque igual los compañeros necesitan. Y me lo está cogiendo, ¿eh? Vale, Magnum. Se quedan cortos, pegan en un edificio. Oh. El primero ha fallado y el segundo igual. Han pegado en un edificio. No está suficiente elevado. Pues voy a intentarlo, ¿eh? Lo malo es que nos quedamos sin misiles. Vale, creo que me he cargado el 3. Sí, el 3 ha caído. Dejar en principio la nuestra zona está limpia. 15 se han dado. Pluma, Chunen, pluma, Sí, pero ese es de los compañeros. Sí. Yo no tengo spy. Pues a mí me está cantando la Traviata. Estoy a 3 millas del objetivo. Oh, 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 me está persiguiendo, ¿eh? Me tiene cogido. Me tiene cogido y sin cobertura. Lo llevo muy mal, ¿eh? No le has lanzado ningún Magnum. Sí, sí, y he destruido un camión. Bueno, no va a quedar más remedio que ah, sí, ahora tengo spy. ¿Eh? ¿Me has disparado? No, he visto una explosión. Pluma, pluma, pluma. Esta viene por mí, esta pluma. A mí no me canta, Sí, me ha lanzado una pluma. Coño, si estás al lado mío. Si va por ti, va por mí también. ¡Aléjate de mí! ¿Has esquivado? Sí. Pues yo vuelvo. Hay que desgastar eso, como sea. Estoy teniendo un problema que no tengo. Ay, sí, lo tengo apagado, mierda. No tenía el sonido de las amenazas. ¿Es objetivo, Dekar? No, ¿tú? Sí, yo tengo un tanque, sí. ¿Tira a ver? Tres. Sí.
441-833-036-5794. Voy a por él. Hay como unos montículos, algunos tanques están escondidos. Estoy mirando lo que es la ciudad por ahí, o sea... Hay casas. ¿Te queda algún 122? No, pero... no, negativo. Bueno. Ya, por eso te digo, hay que desgastarlo. Yo estoy ahora a 4 millas, no me dispara. Ahora por fin, normal. Ahora me marca. Vale, rifle. Oh, pluma. Vale, me acerco yo por el otro lado. Cuidado por el otro lado que están los compañeros, ¿eh? Ha caído la pluma. Vuelvo a elevarme. Bueno, en principio nuestra zona está limpia. La nuestra no, tener cuidado, Sí, tenemos un 15 todavía por ahí. Sí, es nuestro 15, no hemos podido con él. Yo estoy a 5, 4, 3, ando ahí, Ahora estoy a 100 millas. Ya me han enganchado, Sí. Yo estoy a 100 millas de vosotros. Voy para allá a toda leche. ¿Cómo vas de carves algo? Pluma, ahora. Hay pluma. Sí, me acabo de lanzar. ¿Es la zona esa donde hay humos también o no? Sí, están ahí. Yo estoy encima, estoy a 4 millas. Ahora mismo yo creo que se ha agotado, el 15. Me ha desaparecido a ti, Chunen. A Fima. Eso es que está agotado. Venga, vamos a elevarnos un poquito e intentar hacer el ataque. Pero hay varios humos ahí, ¿es la misma o es la zona de ellos? No, hay varios humos ahí, sí. Es como una base. Me sale de a 20... Joder, he perdido mis blancos. Millas. He perdido mis blancos. Sí, a mí también me ha cambiado, sí. Vale, no, los tengo ya. Vale, más o menos. Vale, a ver, vamos a ver y que se da los huevos, ¿no? Con lo fácil que era antes. No me acuerdo cómo era. Me gustaría pillar al Thor, pero a saber dónde está. Ahí también. A saber dónde está. Joder, ahora no veo nada con el humo. Cachilos, Meggy. Bueno, hay un. Pero hay unos humos más. Hay unos más cerca, no son esos. Madre de Dios, santo, puto humo, Vamos.
No sé, yo estoy pasando por encima, tú. No vayas a la ciudad. Voy a atacar a un Tu-23, ¿vale? A ver, hay unos humos en la ciudad, ¿son esos, no? ¿O cuáles son? En la ciudad no, en la ciudad no, en la ciudad es los suyos. Me alejas, no, a mí no me sale, a ver. Vale. ¿Qué coordenadas has puesto? A ver si no has puesto bien las coordenadas. No, no, es que hay varios humos, que hay humos por todas partes, entonces claro. Pero vamos a ver. Pues yo veo unos a lo lejos, cerca de un lago, que eso supongo que sea el suyo, y luego los nuestros. Los nuestros están vale. En una estación. Una estación. Vale, vale, pues bien. Nos activa ahora el Maverick, mierda. Ahora. Vale, viro caliente. Sí, estos humos no están ni de coña donde estaba nuestro waypoint, ¿eh? Pero mío sí, no lo has puesto bien, te habrá bailado un número. No, no, porque era a la misma distancia, 150 y pico millas. Vamos, a mí, vamos a ver. Tengo al Thor. Bien. A ver si le he cazado. Vale, rifle. Pues todo tuyo, ¿eh? Se me activa el puñetero Maverick, leches. Es el botón, ¿no? El encaje. Sí, joder. A mí tampoco se me activa. Ahora me aparece. Tengo problemas con la pantalla del. No se va a activar, me da la vuelta. La pantalla del T-Pod. Pega ahí unos. Altos, ¿verdad? Sí. Dar la gana al Maverick y activarse. A mí ya se me ha activado, ¿eh? No quiero perder al Thor. Pero vamos, está agotado, ¿eh? Lo pasa por encima de él. Yo voy a atacar al 133, ¿eh? También para eliminar amenazas. Venga, ahí lo tengo. Magnum. O rifle, rifle, esto es rifle, no. Escopeta. Escopeta. Yo a 65 millas, 8 minutos, 20 segundos de largo. Bueno, a ver. Tarda el Maverick en activarse, no se me activa, macho. Uf, un día y medio, lo menos. Sí, no mucho más, ¿no?
paseando. ¿El rifle? Ahora. El rifle. Vale. En rango. Rifle. ¡Oh! Hostia, me ha aparecido un SAN aquí, ¿eh? Y si no me da, milagro. ¿Te han dado? No. Uy, me están disparando. Vamos. Flash. Todo destruido. Ah, ¿no te lo habías cargado antes? No, porque no tenía el Maverick. Vale. Uf. Ciento y la madre, macho. Sí, hay infantería y tal. Vale, tengo otro tanque. Venga. Paso al caliente. ¿Qué coordenadas tienes el tanque? 344183 365784. Vale, yo 422225, o sea que no. Rifle. Yo voy a mirar. Sí, yo estoy mirando también a caliente. Hay como unos montículos de tierra que también hay tanques por ahí escondidos. Sí. Flash. Rifle. Vale, rifle. Winchester. Bueno, tengo un tanque. Bueno, estoy en bingo, casi que voy volviendo. Yo casi tengo, sí. Voy a dar prisa. Tanque, ahí va. Estoy en 3.3. Rifle, splash. Thank you.
rifle, un Chester. Splash. Sí, pues vámonos para... Menudo estropicio hemos hecho, ¿eh? Sí, pues se está alejando el cabrón del tanque. No, no, sí, los dos se van, Hostia, acaba de aparecer una por ahí. Sí, sí, cuidadito, ¿eh? A mí también. Me ¿qué ha aparecido un? Una. Un Ailes A. Sí, pero no sé si es de la altura, ¿no? Sí, 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 estamos volando bajito. Yo estoy a 12 millas, a 14.000. Nen, ¿cómo vas de munición? Me quedan dos, Maverick. Uf. Hay mucho ahí todavía, pero y de combustible 3.000, jodido, ¿eh? Sí, me dirijo al cisterna. Se están alejando los dos. Pues está ya. Difícil de llegar, ¿eh? Está mal, No sé si directamente al... ¿Hay alternativo? Sí, ¿no? No, negativo. No. Vale, pasa. Yo me voy a por el 135. Tengo un viaje largo porque se está alejando y no me acerco. Bueno, venga, me ha saltado a mí ahora. Y a mí me va a saltar ahora también. Ya saltamos con menos 600. Os habéis atacado al mismo. Ya estoy viendo. ¿Sí? Sí, sí. Te lo ha dado a ti, sí. Bueno, me voy al tanque porque voy pelado. ¿Has lanzado los dos Maverick? No, me queda uno, pero es que me quedan 2.900. Bueno, nada. ¿A cuánto, qué distancia está el tanque? Ahora mismo a 50, pero es que se está alejando y yo no me acerco nada. Quiero muy rápido para pillarlo. Bueno, voy a tomar altura y luego apretar ahí un poquito, a ver. ¿Qué altura llevas de cara ahora? 20.000. 21.000. Yo estoy subiendo también, en teoría tenemos rango 200 millas y el Juan Carlos está a 125. Debería darnos. ¿Por qué vas a Juan Carlos directamente, no? Sí, sí, no. Es que los cisternas están alejando, ¿no? Como en un momento dado, dará la vuelta, pero a ver cuándo. Tardará, sí. Si pones el botón de waypoint de rutas, en el mapa te sale el voy por donde da la vuelta, está lejos. Nada, señores, se volvió a quedar bloqueado el ordenador por la conexión. Pero... es que se te oye bien y todo, ¿eh?
Sí, de repente se queda la conexión así como, no sé, bueno, digo yo que será la conexión. ¿Puedes mirar el archivo log? El archivo. El log ahí normalmente te dirá algo, igual es alguna textura que te falla o... ¿Dónde lo miro eso? Pues no me acuerdo. A ver. Espera. ¿Cómo se llama? Lo busco. Es un archivo log. Si buscas por Google el archivo log de DCS te saldrá la ubicación seguro. Cuando todo el error no te pone de enviar un informe y tal, pues mira ese no, informe. No, porque no es en principio no es del ordenador el cierre. No, pero un error del juego, cuando es un tal te sale el DCS un error. Sí, pero no me sale. Log, L-O-G. L-O-G, sí. Que estoy buscando, pero... Está en DC, en juegos guardados de CSP en beta logs. Y es un archivo que es dcs.log, tal cual. Sí, yo tengo aquí 50.000. Rifle. Tengo unos que son archivos crash, archivos de MP. Sí, es el. El que es dcs.log. Te saldrá de los primeros. Sale, porque tengo igual ordenado al revés, pero me salen de los últimos, me salen archivos, carpetas comprimidas. Es flash, bueno, bueno, porque no tiene ningún archivo de texto que se llame dcs.log. No, dcs en una numeración y acabado en crash, dmp, de esos tengo. Ah, bueno, vale, dcs aquí hay uno solo, como archivo de texto. Sí. 10 del 5 a las 21, tal. Hay que buscar el más próximo a la hora de ahora. Sí, exacto, y te supongo que dirá error de no sé qué o algo ahí. Ahora de las 23 y pico no hay nada más. El último es de las 21:44, me pone net current ping 43.3 ms. Es de la conexión, ¿no? Sí, pues nada, mi gozo en un gozo, tío. Bueno. De todas formas, repásalo por si ves algo donde pone info en esa columna, puede haber algo error o... La mayoría de lo que me pone es de conexión. Lo de net es lo que más sale. Sí. Un montón de cosas, pero más próximo al día de hoy es eso. Vale, pues nada. Vale. Otra vez que os tengo que abandonar. Pues no sé, es muy raro. No, yo creo que es, ya te digo, de la conexión. Bueno. ¿Sabes? Pues se ha caído. ¿Se cayó? Estaba quejando de la conexión y se le ha cortado. Qué putada. Es una putada, sí.
ya dará la vuelta, ¿no? De acá. Sí, mira, ya, ya está a punto de dar la vuelta. Esperemos porque. Sí, ya, ya ha alcanzado el punto. Me quedan 2000. Va 6 millas por delante mío. Yo creo que ahora. Tengo el Juan Carlos a 125 millas con 2300. Voy a echar cuentas. ¿Cuántas millas? 124. Curioso, a los costados se ven pequeñitos embalses de agua cuadrados. ¿Los ves, Decar? Bien. Que a los costados, hay pequeños depósitos de agua cuadrados. Ah, sí, sí, sí. Curioso, ¿verdad? Perfecto, sí. Pero ahora ya está disminuyendo la velocidad. Te tengo en visual. Ah, bien. No voy muy rápido. Bueno, yo tú voy... estás ahí más alto, tú, ¿no? Estás estelando. Sí, estoy a 29.000. Bájale 29. Estoy, bueno, estoy a 27 yo, pero... Sí. Voy bajando ya poco a poco. Porque... Te he detectado por el hotspot. Ah. Y yo por la estela. Sí. Se nota que miró, que ya viene para acá. Sí. Porque yo no sé cuánto está el otro, cuánto está el otro. ¿El otro cisterna? Uf. No, no, digo, Juan Carlos está a 177 millas ahora. Por cierto, no sé si te puse yo... Yo voy a empezar a descender. Sí, sí, yo ya empecé. Tengo que bajar 10.000 pies. Ahora el 130 ha dado la vuelta también. Se está acercando. Te veo a ti. Estás pasando ahora por mis 12. ¿En qué vacío ya está? Aquí dando media vuelta porque el tanque va. Sí, sí.
dejas a mí la derecha, ¿no? Sí. ¿Quieres tú la izquierda? No, no, no hay problema, ¿eh? pide la izquierda si quieres. Bueno, ya lo intento, ya lo voy a intentar, a ver. ¿Cuánto combustible te queda? Cuidado. Pide la izquierda si quieres, ¿eh? No, tranqui, ya lo intento aquí, no te preocupes. No hay problema, no... Yo soy tipo que no hay... Vale, tengo el 130 más cerca todavía, joder. Sí, se está acercando ahora, ¿eh? ¿Has pedido ya? No. No. Pues mira, voy a ir al 130. Bueno, es que no, estoy dudando si ir al 130 e irme a la flota directamente. Porque le he dado a la otra radio. Yo voy a echar hasta 4.000 o así, más o menos. ¿Tú, Jota, que vas a la flota o te vas al tanque? Yo le voy a echar, ¿eh? ¿A la flota? Quiero ir... Sí. Vamos a llenar. ¿Cuánto te queda a ti? Quiero ir relajado. 1.900. ¿Y estás a 40 millas. Pero no, perdona, espera. Sí, 47 millas. Está. Es una tortura. Hace más tiempo que no lo hacemos. Voy a echar 5.000. Por ahí, sí, por ahí más o menos. 5.000, tengo ya. Millas, me da. Me sobra. Ah, te sigo, Decar. Ah, vale. No sube más. Permíteme cogerte. Sí, yo voy a 900, ¿eh?
Bajo un poco, bajo 800 hasta que te acerques. Sí, eso es. Toca 1090. Joder, macho, que lo vas a quemar, ¿no? No, no se quema, ¿no? Así. Sí, 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 que se quema. Sí. Y luego no aterriza. Bueno, pues. Venga, 9.40. Vale. 9.40 quedó así. O 9.50, vale. Da igual. Por ahí, 9.40, por ahí. Vale. Vale, visual con la flota. ¿Tiene rumbo? Sí. ¿Verdadero? 167. ¿Verdadero? Sí, verdadero, sí. ¿167? Es el 103. El vuestro, ¿cuál era? ¿El Texaco? El nuestro Texaco, sí. Sí, sí. Altanidolos y Winder. Quedan bien, quedan bonitos. De adorno, bonito. Tendrías que haber disparado cisterna para hacerlo más emocionante. Que me, escúchame, lo estoy pensando, si no cisterna o no, ¿eh? Estoy a 20 millas de cisterna. Pues no. Y a 20 millas de cisterna y a 53 de la flota. Y tengo un rango de 110 millas, con lo que me queda. ¿A qué altura estás? 25.000, pero el problema no es ese, el problema es el aterrizaje. En cuanto meta las toberas, me voy a quedar sin combustible. Por eso digo, estás a 25.000 y tal, vete al. Si se está acercando, vete sí, al. Va a ir al tanque porque no hay opción. Pero si este se está alejando, ya te digo. No, ese es el 130, ese es el, ¿eh? Sí, sí, es bueno, ese que tengo más cerca. Sí. Se pone siempre, el que está más cerca se pone arriba en la lista, va cambiando. Bueno. Cuando ya estás cerca del tanque, te va a ser el primero. Pero sí, estás cerquita. Repuesta poco.
Vas con el piloto automático, ¿no? No, no, lo llevo a mano. ¿Ah, sí? Vale, sí. Pues vas estable. Claro, ya mucha práctica. Pues el líder debería ir con piloto automático. Ya me acostumbré a no llevarlo. Claro que voy con piloto, ¿tú crees que voy a estar así? Claro que lo llevo. Cansa un poquito, ¿verdad? Ir así. No, claro, son pequeños toques, sí. Sí, sí. Hombre, vas más relajado si no sí, vas claro, así, claro. Esto. Vas haciendo platitos, ¿cuándo? Claro. Iniciar. Qué suerte algunos ya en inicial tú. Yo puedo estar cotillando qué hacen los demás. Sí. Y yo no. No, bueno, eso a la vuelta. Ahí he puesto el piloto automático. Corregir, pero bueno, para corregir eso no corrijo ya nada. Me ha alejado un poquito, Sí, sí, sí. Para poder mirar también, ¿no? Sí, sí, estaba sacando fotos. Al J, la pega. Qué cotillas. No, como si vosotros no hicieseis. No, nunca. Millas. Al final, larga.
bajas el combustible? ¿Yo? Sí. Sí, no, tipo de sobre, de unos 5.000, ahora. Ah, lo has llenado más, ¿eh? Sí, lo había hecho 6.000 o así. Ajá. Luego hay 4.000 ahora. No, tendré que echar, tendré que tirar. Sí, 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 probablemente yo también. Transición. Llevamos una buena velocidad de superficie, ¿eh? Casi 500. Ah, sí, a ver, claro. Sí. 95, ¿eh? No sé cómo funciona esto. La indicada, la indicada, ¿qué es? ¿Por la velocidad recogida en el pitot? Sí. Y la de superficie en el GPS, me imagino. Sí, bueno, el, sí, bueno, como está en IFA, sí. El, o el INS. Es la velocidad en a nivel, eso, el ground speed. Que hay menos resistencia al aire, entonces la velocidad es menor, ¿sabes? Sí. Bueno, la velocidad, pero bueno. ¿Has aterrizado, Jota? Sí, ha parado motor y todo. ¿26 millas? ¿Mm? Un poquito a la derecha, pero bueno, bajamos así. Y cuando vayas a variar, dime, ¿eh? Sí, 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 sí. Para corregir 2 grados o 5 no... Bajando. Sí.
pongo en idle, ¿eh? Que voy a bajar rápido. Confiado. Me está ahí la flota, voy a poner ahí el vector bloqueado a la altura de la flota y voy a virar a la derecha. Se me mete por delante un Harrier. Sí, yo. Sí, no. No te vi. Inicial. Rotura. Venga, rompe tú eso. Voy a romper. No te veo. Te he perdido de vista. De acá. Vale, rotura. Hago rotura yo ahora. Para que cuentes y la hagas tú, ¿sabes? Vale, te veo. Viento en cola. Rotura. Bien, uff, estoy lejísimos. ¿Están tirando bengalas o...? Yo voy con el helicóptero. Ah, vale, que no veía, había unas bengalas ahí, pero no me... Alfa 2, mirando al final, larga. ¿Virado a base? Ahora empiezo a virar a base. Es para darle más tiempo, hecho, ¿no? Más espacio. Estoy virando a base ya. Virando a base yo también. Estoy lejísimos. No sé cómo me ha alejado tanto. ¿A cuánto estás del barco? 3,4. Yo estoy a 2,5, no te creas que... me paso del viraje. ¿Overray? No, ¿qué ahora? Pues
avanzar de la edad. Estoy recortando el recorrido. Alarga, si no. Corta. Sí. Corta fila. Ahí viene el Hiwi a tocar las narices. Te sigo, eh. Sí. ¿Quieres que te dispare, ver? Te disparo yo, si quieres, que tengo aquí unos 6 Winder para ti. Hiwi, que no se ponga en la trayectoria del aterrizaje. ¿La detrás? Estoy a tu 7. Vale, me abro a la derecha. Al final. Estoy debajo tuyo ahora. Yo voy despacito ahora, estoy ya con las toberas HC2. Me pongo a 75. Que si no, me echo muy encima. Te voy a pillar yo también, A ver, que yo lo hago para... Javier Paul, 1-9. Está tardando mucho el chunel. Lo hago para retrasar, para ir más lento. Bueno, aquí el avión está consumiendo 260 casi. Transición. Y aquí es donde estaba todo el combustible. Sí. Pero bueno, yo estoy en 2800, yo voy muy bien. Apuntado. Sí, no, yo llevo también. Va a adelantar el Hiwi a este paso. Ah, no. Pero no puedo acelerar y luego. No te estoy diciendo nada, tú tranquilo. No te digo nada, pero te digo. No. No, ya. Si no lo estaba diciendo por ti, ¿eh? Ah, creo que sí. No. 82 creo que sí, pues. Sí, te tengo delante, no te preocupes. Tú apunta y no te muevas, ¿vale? Bueno, a ver. Ahí ya estoy en corta. Sí, estate quieto. Estoy ya encima. Transición.
sido suavecito. Hostia, se había puesto el freno. Tampoco me voy al agua. Había que lo había puesto. Desde acá.